Queridos amigos, bienvenidos. Hoy les traigo una poderosa oración para activar la comunicación entre ustedes y sus seres queridos. Ellos se morirán por escuchar su voz, les enviarán mensajes diciéndoles cuánto los han extrañado o concertarán una cita para confesar sus sentimientos. Dilo con mucha fe y espera el tan ansiado resultado. Te pido de corazón que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Gracias y que consigas lo que tanto deseas. Invoco a todos los santos y ángeles de amor, para que me concedan ayuda para hacer posible lo que he venido a pedir. Pido a toda la corte celestial que me preste ayuda. Pido también ayuda para que todos los espíritus benéficos me ayuden. Necesito urgentemente que, nombre de la persona, me llame o me envíe un mensaje urgente, que sea un mensaje amoroso, apasionado y dulce y que exprese sus verdaderos sentimientos. De todo corazón pido que, nombre de la persona, piense en mí ahora mismo que en su mente y en su corazón se despierte la voluntad de que me llame ahora mismo. Ahora mismo, no importa dónde esté o con quién esté, perderá la concentración y sus pensamientos estarán en mí, y en su mente sabrá que no puede vivir sin mí. En este momento tus dudas empezarán a desaparecer, olvidarás tu orgullo, tu resentimiento y tus miedos. Si tú, nombre de la persona, te resistes y no me llamas ahora, puedes estar seguro de que me llamarás un poco más tarde. Sabes que estás enamorado de mí, y que no puedes vivir sin mí. Invoco a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, para que iluminen tu mente y tu corazón y disipen cualquier interferencia que pueda estar dificultando nuestra comunicación. Que Miguel expulse de ti todos los obstáculos y las malas influencias. Que Gabriel te anuncie mi nombre las 24 horas del día. Que Rafael cure todas las heridas y desconfianzas. En el momento en que termine de rezar esta oración, tú... Nombre de la persona, te pondrás en contacto conmigo. San Cipriano, Señor de los amores y de los corazones, acudo a ti suplicándote humildemente que hagas que, nombre de la persona, se ponga en contacto conmigo. Te ruego que no le dejes solo, que no encuentre descanso hasta que vuelva a mí lleno de amor. San Cipriano, con tu supremo poder, haz que no encuentre tranquilidad ni felicidad en ninguna otra parte hasta que esté de nuevo a mi lado. Que mi presencia sea esencial en su vida. Que nuestra unión sea indispensable, que su corazón anhele nuestra reconciliación para que juntos encontremos la felicidad. Con toda mi fe, San Cipriano, rezo tu nombre en este momento de desesperación y aflicción para que accedas a mi petición. Maestro de amores y destinos, imploro tu sagrada ayuda para que, nombre de la persona, me envíe un mensaje ahora mismo, que duerma y despierte pensando en mí, que despierte echándome de menos. Con tu fuerza y sabiduría infinita, derriba todas las barreras que nos separan, deshaz los nudos de la envidia y rompe cualquier maleficio. San Cipriano, guía nuestros pasos e ilumina nuestro camino de vuelta al amor, que se restablezca nuestra conexión y se reavive nuestra pasión. Derrama tus bendiciones sobre nosotros, envuélvenos en tu manto sagrado de amor, y despierta en mi amado el anhelo y el deseo de llamarme. Que tu magia envuelva nuestros corazones y despierte en él de nuevo el amor por mí poderoso ángel de la guarda de nombre de la persona, vengo ante ti con gran sinceridad y esperanza, buscando tu ayuda y protección y mi desesperada situación. Amo a tu protegido y deseo que se comunique conmigo. Yo, di tu nombre, invoco a mi ángel de la guarda para que una sus fuerzas con el ángel de la guarda de nombre de la persona. Para que en este momento comience en él una constante desesperación por comunicarse conmigo, no importa si esto interrumpirá su tranquilidad o su paz, solo quiero que tome su teléfono y me escriba, o me llame pidiendo volver a verme. Ángel de la Guarda de, nombre de la persona, con tu poder divino, infunde en su corazón la necesidad de comunicarse conmigo, quiero que a partir de ahora mi teléfono suene constantemente. Que en nombre de la persona, sienta el deseo de saber de mí, de escuchar mi voz en todo momento. Te pido que proporciones claridad y sabiduría a sus pensamientos para que se comunique de forma amorosa y sincera conmigo. Mi poderoso ángel de la guarda y el ángel de la guarda de nombre de la persona, os conjuro a ambos eternamente para que nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas estén por siempre entrelazados, aportando alegría y paz a nuestra vida en común. Mis poderosos ángeles, confío en vuestra divina intervención, en vuestro infinito amor pido vuestra presencia constantemente a nuestro lado para guiarnos, velando por nuestra unión y nuestro amor. Confío en que con vuestra divina asistencia nuestra comunicación se restablecerá aquí y ahora, creando un vínculo eterno. Así será.